¿Tienen tienen idea de qué es somería o no? ¿Alguien que me...? ¿O si no, digan que, que no. Camila. ¿No? No, no, no sé, profesor. Ajá. Mateo. No, no sé, no. no. Perfecto, no, ok. Ya, vamos a dar un poquitico de somería. Voy, voy a poner esto bien, lo ponemos así. Un segundo. Conductor. Ok. Entonces, isomería son compuestos que van a tener la misma fórmula molecular, pero se difieren en el orden que van a tener los enlaces entre sus átomos. ¿Ok? En les pasada hablamos un poquitico de fórmula molecular, pero vamos podemos hablar de cómo son estas cadenas y cómo varían. Entonces, los isómeros pueden clasificarse en dos partes o estereoisómeros ah, alguien me estaba hablando por aquí ah okay gracias alguien dice que no puede poner cámara porque está en el trabajo y isomerías constitucionales entonces ahí tenemos una clasificación de varios tipos de isómeros o sea, los más comunes eh, los que vamos a ver son de cadena de posición y de función Seamos ver un poético esto. Entonces vamos a ver que son isómeros constitucionales o estructurales. Son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en el orden de sus enlaces. Estos pueden ser de cadena, de posición o de función. Yo después les puedo de enviar la presentación, se la envío a la profesora Roxana y que se las envíe a ustedes. Ok, isómeros de cadena. Entonces, las pasadas hablamos de que era una cadena y que tenemos que buscar la cadena más larga. Entonces, por ejemplo, le damos aquí, son compuestos que tienen distinto esqueleto hidrocarbonado. ¿Qué significa eso? Esto significa... Son compuestos que va, vamos a tener una cadena más, vamos a ir de una cadena más grande a una cadena mucho más pequeña. Por ejemplo, aquí tenemos el pentano. ¿Cuántos carbonos ven ustedes allí en el pentano? Alguien que me diga. Mili, ¿cuántos carbonos ves allí? Mili, ¿cuántos carbonos ves? No te escucho. Perdón. ¿Cuántos carbonos ves en la pantalla? En el pentano. ¿Cuántos hay? Camila. ¿Cuántos carbonos ves en el pentano? No te escucho. Cinco carbonos, muy bien, cinco carbonos. Ahora veamos. Al lado tenemos el butano. El butano también tiene cinco carbonos, solo que... La cadena principal va a ser más pequeña. Tiene 1, 2, 3 y 4. Esta es la cadena más larga. Y tenemos un grupo aquí chiquitico que es un sustituyente que se llama metilo. Y ahora vamos al otro, al 2,2 dimetilpropano. Aquí tenemos tres carbonos en la cadena principal y tenemos dos sustituyentes. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que si se dan cuenta, todos se llaman pentano, solo que estos isopentano y neopentano. Lo que varía es la forma en la cual están ubicados esos elementos en la cadena. ¿Eso está claro o no está claro? A ver, digan que sí o no, para saber, por favor. Sí, sí, esto oh, claro. Chicos, veo a muchos con la cámara apagada, por favor. Necesito que las enciendan para saber quién está allí. Ok, y somos los de función. Una función es una este, estos compuestos van a tener la fórmula molecular igual, igual, solo que va a variar el grupo funcional. La vez pasada hablamos que el alcohol era un grupo funcional, pero existen muchos grupos funcionales en la química orgánica. Entre ellos, por ejemplo, tenemos esta molécula aquí: C3H8O. ¿Qué indica eso? Que tengo que colocar tres carbonos y tengo que distribuir de alguna manera estos ocho hidrógenos y ese oxígeno a través de los diferentes carbonos que tenemos. Allá hemos hablado el viernes pasado que el carbono solamente puede tener cuatro enlaces. Entonces si vemos el primer, este que es de aquí, tenemos CH3, este carbono tiene tres hidrógenos y va a estar enlazado a un oxígeno. Ahora vamos al carbono de la derecha que está enlazado a dos hidrógenos, a oxígeno a mano izquierda y a un carbono a mano derecha. Y este último carbono está enlazado a tres hidrógenos y el carbono que está a mano izquierda. O sea, cuando el oxígeno está solo y une a dos moléculas, ese grupo funcional se va a llamar éter. Y pese a que está aquí, ya es común para ustedes, lo vimos el viernes pasado, un alcohol tenemos CH3, CH2, CH2OH. Si contamos los hidrógenos, tenemos 3, 5, 7 y 1 son 8, los 8 hidrógenos que es la fórmula molecular, el oxígeno que es la fórmula molecular y 3 carbonos. Veamos el otro ejemplo, C3H6O. Yo de alguna manera tengo que, distribuir seis hidrógenos y un oxígeno en esa en esta molécula. O sea, nuevamente escribimos mis tres carbonos y voy a distribuir todos los átomos que están allí. Si veamos, por ejemplo, tenemos a la izquierda, tenemos tres hidrógenos, a la derecha tenemos tres hidrógenos y el carbono central tiene un doble enlace con el oxígeno. Eso me va a dar una nueva, perdón, perdón, perdón. esto me va a dar una nueva molécula, que se va a llamar una cetona. Si en vez de esto, ahora yo distribuyo nuevamente esos seis hidrógenos y ese oxígeno a través de mis tres carbonos, voy a tener otro grupo funcional diferente. Este grupo funcional diferente ¿cuál va a ser? 3H2 y tenemos este doble nace oxígeno con hidrógeno. Este, uf, este grupo funcional se llama aldeído y el que está a la izquierda se llama cetona. Y el último grupo funcional que vamos a ver aquí es este que está aquí. Tenemos que ahora distribuir tres carbonos, seis hidrógenos y dos oxígenos para tratar de formar una molécula totalmente diferente. O Entonces sea, aquí los estamos distribuyendo. Tenemos uno, dos y tres carbonos. Y tenemos en este carbono central un oxígeno enlazado doblemente a carbono con otro oxígeno. Esto que está allí se llama éster. Y si hago ahora lo mismo y en vez de estar este oxígeno conectado a un carbono, lo colocamos a un hidrógeno. Tenemos el grupo C que es un ácido. Tenemos ácidos y ésteres Chicos, todo está claro. ¿Se, se, ¿Se entiende? ¿Se comprende? Mateo, este, Sebastián, Rafaela. El profesor. Perfecto. Profesor. Muy bien, chicos. Ah, este, 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 me, me, me brinqué este. Ah, ahora, ¿qué hicimos en la exposición? La vez pasada estábamos hablando de los alcoholes, y esta vez pasada se lo expliqué el viernes pasado. Si tenemos aquí un grupo de alcohol, yo puedo decir lo siguiente: bueno, si ese, si ese alcohol está en el carbono primero, se va a llamar un butanol. Pero si yo coloco en un segundo carbono, él se puede llamar dos butanol. Dependiendo de dónde yo coloque el carbono, pero de donde yo coloque ese grupo H, OH, la posición va a ser diferente. Entre, chicos. Veamos ahora el caso con una, con una cetona. Tenemos ese carbono unido doblemente al oxígeno y está en el segundo carbono. Contamos 1, 2, y 1, 2, 3, 4, aquí 5 carbonos, 5 es penta, cuando tenemos una cetona. La terminación es ona. Y como estaba el carbono 2, dos, dos pentanona. Y aquí ocurre exactamente lo mismo. Contamos uno, dos, tres, tres pentanona. Si se dan cuenta, tenemos la misma, la misma cantidad de carbonos, la misma cantidad de hidrógenos y la misma cantidad de oxígenos. Lo único que va a variar es la posición en la cual va a estar este grupo funcional. Y ya tenemos las tres. Tenemos isómeros de cadena, vamos de cadenas mucho más grandes a cadenas más pequeñas, vamos ahora de posición, tenemos un OH, un carbono y lo muevo un segundo, o tenemos un grupo funcional que puede ser cloro, puede ser un nitrógeno, puede ser cualquier grupo funcional y lo estoy moviendo de posición en la cadena, o tenemos isómeros de función, en el cual... Vamos a tener nuevamente la misma cantidad de hidrógenos, la misma cantidad de carbonos y oxígenos, solo que lo que va a variar va a ser el, la función que va a tener la molécula. Vamos a tener alcoholes, cetonas, ésteres, ácidos. ¿Ok? ¿Está claro? Sí, profesor. Perfecto. Ahora, isómeros son compuestos que tienen la misma fórmula molecular, pero se diferencian en la disposición de sus átomos en el espacio. ¿Qué significa eso? Esto suena complicado, pero en verdad es muy sencillo. Este, las moléculas todas tienen enlaces y estos enlaces, ¿verdad?, están ubicados en diferentes eh, espacios. Yo puedo tener, por ejemplo, dos moléculas que están apuntando hacia el norte o dos que están apuntando hacia el sur. O que las moléculas están rotando y al rotar le va a dar una configuración diferente a la eh, molécula. Por ejemplo, imagínense que yo tenga que yo, tengamos dos carbonos y esos carbonos quieren. Recuerden que los enlaces no son como, no están fijos completamente. Esto es algo que está todo el tiempo rotando. Imagínense cuando, que, que tengamos un juego y yo quiera rotar, quiero unir dos piezas, dos enganajes. Si yo quiero unir esos dos enganajes, ellos se van a mover hasta que queden super, superpuestos. Entonces yo puedo tener diferentes maneras de yo ver esos enlaces viéndolos desde atrás. ¿Eso, eso se, se entiende o no? Sí, profesor. Perfecto, muy bien. Entonces, vamos a verlo en papel. ¿Qué significa eso? Vamos a imaginarnos que tenemos esta molécula que tengamos aquí a la derecha. Tenemos CH3, C, doble enlace, C, CH3. Ok, yo voy a hacer este un miro un segundo, aquí no se ve tanto, un segundo voy a dejar de compartir y voy a pasar a miro. Se le pasé a miro, un segundo, por favor, voy a compartir ahora mi pantalla nuevamente. Okay. perfecto, Imagínense que tengamos algo como esto. Voy a dibujar un círculo azul. Voy a dibujar ahora. ¿Sí? Este es bueno que me coloca. No lo pinto yo, que se Ok. Aquí tengo uno. Y pinche Samaritan. okay chicos. Vamos a enmendar lo siguiente. vemos que tenemos aquí un carbono de enlace carbono que está unido a estas dos moléculas que están acá. ¿Okay? Está unido a la molécula roja y la molécula amarilla. ¿Okay? No sabemos cuáles son esas moléculas, pero están unidos ahí. Eso es un ejemplo. Y vamos a imaginarnos ahora el mismo ejemplo, solo que tengo ahora algo como esto. Y esta es la molécula amarilla. Y ahora esta es la molécula roja. Entonces, esto que está aquí se denomina un isómero. Lo que va a variar es la posición en el espacio en la cual van a estar estas moléculas. Si yo puedo tener esta molécula roja y esta molécula amarilla, de frente en el mismo eje o si tengo por aquí un eje imaginario para vale, aquí las tengo enfrentadas o sea, eso, eso se ve, se entiende chicos sí, ¿se perfecto sí. aquí, aquí las tengo de frente y aquí las tengo enfrentadas en ejes diferentes que okay, si sí, eso está claro Compárate con la pantalla eso que está allí se denomina isómeros cis y trans. ¿Ok? Entonces, la isomería cis y trans o E y Z ocurre en alquenos. Aquí hay esos compuestos que tienen doble enlace. Entonces, la idea, de, la idea de eso es que esos compuestos, esos elementos, van a tener propiedades químicas y físicas totalmente diferentes. Entonces, fíjense, si las tenemos en el mismo lado, se denomina cis y si las tenemos en lados opuestos, se va a denominar trans. ¿Está claro o no? Eso, eso es lo, lo, que, lo que me interesa que les quede es esto. Si, tenemos el, si les tenemos en el mismo lado, se denomina cis o z, y si les tenemos en lados opuestos, se va a denominar trans. Entonces, la molécula va a tener el mismo nombre, se va a llamar igual, solo que lo que va a variar va a ser que, por ejemplo, se llame cis. Eh, en este caso, por ejemplo, cis dimetil ciclo o trans dimetil ciclo La única cosa que se va a llamar igual, lo único que va a variar es el nombre. Ok. Esto Ok, vámonos ahora a otro tipo de isomería: isomeros ópticos. Los sumeros ópticos son aquellos en los cuales va, va a existir la falta de simetría. Aquí ponen un ejemplo que es el ejemplo más común de todos. Cuando decimos falta de simetría es que son compuestos en los cuales yo los puedo superponer. ¿Qué significa superponer? Por ejemplo, si ustedes agarran su mano derecha y la... Déjame por aquí. Por aquí por ahí. ¿Ven mi cámara? Chicos, ¿se ve mi cámara o no? Perfecto, ok si yo, si, yo, si yo coloco mi mano derecha Encima de mi mano izquierda esto, es esto se superpone O sea, ¿qué quiere decir eso? Que mi mano derecha y mi, mi, mi mano izquierda Si yo las coloco Y si no tengo ninguna enfermedad Y tengo todo bien Se van a superponer las eh, moléculas, si yo coloco esta, una molécula, frente a un espejo, estas moléculas se van a superponer y me van a crear una nueva molécula. Entonces, eso es que está aquí, se denomina enentómeros. Este es este un tipo diferente de isomería. Son sí. moléculas que se van a superponer. ¿Ok? Entonces vamos a hacer aquí un pequeño ejemplo, de unos pequeños ejercicios. Un segundito, por favor. Sabiendo eso, lo que estudiamos, vámonos a... Okay. Comparte pantalla nuevamente. Y vamos a hacer unos pequeños ejercicios para corroborar que lo que vimos está bien. Ok. Esto lo vamos a hacer entre todos, que es este. Ok, sí, no importa. Ok, nos preguntan aquí. Nos preguntan, ¿indicas cuáles de las siguientes fórmulas pueden responder a un alcano, a un alqueno, o este, a un tipo enlace? Tenemos muchas moléculas. Vamos a trabajar solamente con las tres primeras porque son muchos carbonos. O con las dos primeras. Vamos a ver. Tenemos C5, H10. ¿Alguien quiere ayudarme a hacer esto? ¿O lo hago yo en la pizarra? Vamos a ver. Lo voy a hacer a... dedocráticamente. Le voy a preguntar a. Vamos a preguntarle a Ian. Ian, ¿qué es que puedes ayudarme? O a Camila. Ay, ah, yo creo que no. Camila, ¿quieres que puedes ayudarme? O sea, a ver. Todos tienen la cámara apagada, no sé por qué. A ver, Sara, ¿puedes ayudarme? Sebastián. Chicos, ¿alguien diga algo? Me siento hablando solo. Eh, profesor, ¿podría mostrar un ejemplo en la pizarra? Cómo no, por supuesto. Lo, 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 lo muestro. Bien. Sí, sí, sí. Lo, lo muestro y lo hacemos todos, ¿ok? Vamos así. Ok, un segundo. Ok. Comparto miro nuevamente. Ok. El problema dice lo siguiente: en qué cuadro las siguientes fórmulas puede responder a un alcano, a un alqueno con un solo doble enlace, y cuántos con triple enlace. Estos son muchos ejercicios, vamos a trabajar solamente. Con estos dos que está acá. C5, H10 y C7, H12. O sea, vamos a dibujarlos más rápido. Aquí podemos dibujar fácilmente 1, 2, 3, 4 y 5. Y de alguna manera yo tengo que de repartir 10 hidrógenos. O sea, vamos a repartirlos. Recordemos que cada carbono tiene cuatro enlaces. Aquí tenemos tres. Vamos a ver qué pasa si le coloco hidrógenos a dos. Tres. Cinco. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Y 12. Si lo hacemos así, tenemos c 5 h 2 Y nuestro problema dice que es C5H10. ¿Qué indica eso? Que tenemos dos hidrógenos de más. De alguna manera, tengo que eliminar dos hidrógenos. ¿Cómo podemos eliminar dos hidrógenos? Vamos a hacer esto. Vamos a... ¿Qué pasaría si yo borro que este enlace... Y borro aquí este enlace y coloco aquí en el medio un doble enlace. Si coloco aquí en el medio un doble enlace, me estoy eliminando dos hidrógenos. Y ahora tengo aquí C5 H10. ¿Se comprende eso o no? Sí. sí. Sí, se comprende. Perfecto, chicos. se Voy a dejar de compartir la, la, la pizarra y vámonos a... Yo creo que es más fácil. Yo comparto todo, mi pantalla completa y me voy moviendo. Que está, está parando cada rato. Okay. ok. aquí estamos. Nuevamente, hacemos igual con el C7H12. dejamos el igualito. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6 y 7. Cada carbono tiene 4 cuatro hidrógenos, cuatro hidrógenos, pero en 4 volnales. Aquí tenemos, para el primer carbono, tenemos 3. Para el segundo carbono, aquí tenemos 2 hidrógenos. Aquí tenemos 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Nos estamos pasando por 4 hidrógenos. Tenemos que de alguna manera ver cómo hacemos para quitar esos 4 hidrógenos. Entonces este me ocurre lo siguiente, lo que voy a hacer es, Voy a aquí no, hacer el primer carbono. A este primer carbono que está acá. Voy a borrar esto, esto y esto. Y voy a hacer con esto un deep enlace. Si hago esto hasta acá, me estoy borrando. Muchos hidrógenos. Contemos ahora: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Entonces, cada vez que nos toca hacer un ejercicio de isomería, la idea es escribir la molécula, dibujarla y ver lo que nos, está, nos están pidiendo. ¿Está claro eso? O ¿No está claro? ¿Sí o no, chicos? Sí, Perfecto. Sí, sí, sí. Entonces Voy a moverla, empezar naturalmente a la izquierda, porque vamos a pasar ahora de química a física. Vamos a tocar un tema que es muy divertido, que son las ondas. El sonido y la luz. ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una onda? ¿Qué es la, la más común de todas? Las microondas. Bueno, las microondas son ondas muy pequeñas, perfecto. Este, un ejemplo de la naturaleza. Los pájaros. Los pájaros, ¿en qué momento? Los sonidos de los pájaros. Cuando... Perfecto, los sonidos de los pájaros. Muy bien, los sonidos de los pájaros. El ejemplo más común de, la, de una onda es el mar, las olas. Las olas son, también son ondas. Cuando uno, cuando uno lanza una piedra a un estanque, como está en la imagen, también te generan ondas. ¿ok? Pero las ondas están en todas partes. Tenemos... A ver, vamos a ver. Aquí tenemos unas cuantas preguntas. ¿Provocaría el mismo efecto en las películas si las películas que ven fueran mudas? Imaginen que estamos viendo, no sé qué, eh, por ejemplo, Avengers, una de Marvel, y si la película fuera muda, tuviéramos el mismo... Eh, e efecto que si le con, con sonido o no? No, yo creo que no sería el mismo efecto. Ok. Entonces, ¿cuál es la importancia de escuchar para la vida diaria? Para ustedes. ¿Cuál es la importancia para que ustedes puedan oír? ¿Es importante o no, o no, o no es importante? Sí, claro. Obviamente, muy importante. Entonces, hablemos un poquito de las ondas. Una vibración o una oscilación es el movimiento de un cuerpo de un lado para otro en torno a un punto de equilibrio o un punto central. Por ejemplo, si tenemos una guitarra y yo le doy a la cuerda, eso se va a mover de un punto a otro. Ese tipo de movimiento es, un, es una oscilación y ese movimiento también es un movimiento oscilatorio. Entonces, tenemos que la, una onda es una vibración o una oscilación que se desplaza o propaga en el espacio y reciben el nombre de ondas o, como les dije, un movimiento ondulatorio. Una onda es una perturbación que viaja por un medio material o incluso el vacío acercándose a un punto de donde se produjo que es el foco. Al viajar, las ondas hacen vibrar las partículas del medio por el cual se propagan. Las, esto es muy importante. Todas las ondas van a transportar energía, pero no transportan materia. Así como les dije, que tenemos un ejemplo, de lanzando una roca a un estanque o al mar, te generan un movimiento ondulatorio. La guitarra también es un ejemplo de un movimiento ondulatorio. Ok. Imagínense, por ejemplo, que tenemos aquí un extremo de una cuerda atado a una madera. Y yo tenso esa cuerda. Este movimiento va a llegar a la. A la ...a la pared donde estaba en movimiento... ...y si lo voy a mover mucho más rápido... ...la cuerda se va a mover mucho más rápido... ...y voy a generar más ondas. ¿Está claro hasta ahora? ¿Se comprende todo? Chicos, ¿se comprende? Sí. sí. sí, sí. Perfecto. Perfecto. Muy, bien, muy bien. Entonces... ...en física... ...a este movimiento ondulatorio lo vamos a llamar el movimiento armónico simple. Un movimiento armónico simple es ese movimiento en el cual yo voy a generar una onda. Esa onda, ¿verdad?, va a tener a lo que se llama, va a tener primero una fórmula, o una forma sinusoidal. Es así que sube y baja y va a ser todo el tiempo constante. El nombre sinusoidal viene por las funciones de trigonometría seno, y coseno. O sea, sinusoidal viene de la forma del seno de una, eh, una función matemática. Entonces tenemos, esto se va a mover de esta manera. Entonces, si ya sabemos que este movimiento armónico simple va a establecer un, una onda, tenemos que ver cuáles, cuáles son las partes de esta onda, porque no, no, no sabemos cuáles son. Entonces, tenemos lo siguiente. Tenemos el monte, que es la parte más arriba o la cima, y el valle, que es la parte más baja de la onda. ¿Ok? Tenemos el punto en el cual la onda toca o pasa por el eje, eso lo vamos a llamar nodo, y tenemos ahora quizás otras partes que son las más importantes. El tamaño de que hay desde el punto central de cuando comienza la, la, la onda hasta el punto más arriba, lo vamos a llamar la amplitud. Y la distancia que hay entre dos cimas o dos montes o dos crestas, que también se llama así, este se va a llamar longitud de onda. Esos son puntos que tenemos que recordar. La distancia entre dos cimas... Este se va a llamar longitud de onda. Y la distancia del el punto más abajo hasta, hasta la cima se va a llamar amplitud. Obviamente, como la función es una forma sinusoidal, yo también puedo hallar este, desde el punto inicial al valle, es la, la misma amplitud. ¿Ok? Entonces, eso es la amplitud de la onda. Entonces, yo di varios conceptos, vamos a explicarlos. ¿Qué es amplitud? Amplitud es el desplazamiento máximo que describen las partículas del medio a librar en torno a un punto de equilibrio. A mayor sea la amplitud de la onda, mayor es la energía que se propaga. Y, como les dije, la longitud de onda... Existe entre dos puntos consecutivos, que o sea, pueden ser dos crestas, y eso se, se denomina longitud de onda. ¿Sí? Tenemos esos dos conceptos, amplitud y longitud de onda. Entonces, se pasa que esto aquí es muy chiquito, y no se puede medir bien, pero voy a hacer lo siguiente. Voy a pasarme un segundo para miro. La elongación tiene que ver cuando tenemos cuando ya empezamos a hablar de. Eso es para Green Substance. Cuando, cuando hablamos de resortes, ahí hablamos, ahí hablamos de elongación. Ok. Aquí tenemos esta pequeña pregunta. Tenemos, aquí tenemos que hallar la longitud de onda, la amplitud y el número de ciclos u oscilaciones. ¿Cómo hacemos eso? Claro, esto ten, si tenemos aquí una regla, pudiéramos medir los espacios que hay. Pero fíjense, por ejemplo, la amplitud. ¿Cuánto creen ustedes que pueda variar la amplitud la en este ejercicio? Vamos a preguntarle, le preguntamos a... A todos, pregunta en general, díganlo, que quiera que lo diga, ¿cuánto vale la amplitud en este ejercicio? 1,8, a ver, ¿no? 1, 1, 8. 8. Muy bien, 1,8. Ok, eh. muy bien. Si yo quiero medir, por ejemplo, el espacio que hay, claro, no se puede ir bien, imaginamos que esto sea eh, una cresta es 1 y la otra cresta es 3. ¿Cuánto me diría la longitud de onda? Si decimos que esto aquí, vamos a hacerlo aquí, digamos que esto aquí es 1. Y que esto aquí es 3. Cuando queremos ustedes que valiera la, la longitud de onda? Si dijimos que la longitud de onda era la que hay de aquí. 2. 2, muy bien. Um. Y el número de ciclos contamos. Recuerden que de aquí a aquí tenemos un ciclo. De aquí a aquí tenemos un ciclo. De aquí a aquí tenemos un ciclo. Y de aquí a aquí tenemos un ciclo. Entonces, tenemos un ciclo, dos ciclos, tres ciclos y cuatro ciclos. Ok. ¿Está claro eso o no? Sí. Sí, profesor. Perfecto, chicos. Vámonos a la presentación. Bueno, esto es química. Ok. Ok. Ejemplos temporales de una onda. Nuevamente les dije, el ejemplo más sencillo es el de lanzar una piedra al estanque y ver cómo se va propagando a través del medio. En ejemplo, por ejemplo, el medio ahí va a ser agua. Ahorita, mientras yo estoy hablando, el medio es el aire. Entonces, el tamaño que ocurre en, en estas ondas o la energía que se transmite en estas ondas es diferente. Por ejemplo, si uno intenta hablar bajo el agua, es muy difícil que alguien pueda, o sea, pueden oírte, pero el sonido se va a distorsionar porque el medio en el cual se está transmitiendo ahora la, la onda no es aire, sino es agua. ¿Está claro? Sí, perfecto. Sí, perfecto, ok entonces, tenemos aquí unas varias eh, cositas que vamos a hablar sobre la, una, una onda y estas son ecuaciones para el movimiento armónico simple, así como vimos las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme, podemos ver ecuaciones para el movimiento armónico simple, que tenemos el periodo, que es el tiempo en el cual tarda una oscilación. O sea, el periodo es el tiempo entre el número de oscilaciones. Y el periodo tiene unidades en el sistema intencional en segundos. Recuerden que en ciencia casi todos son sistemas internacionales. A diferencia, yo sé que en Estados Unidos y en varias partes se usa libras, se usa pies. Cuando hablamos de física, vamos a tratar de ver siempre en el sistema internacional. Por ejemplo, cuando hablamos de frecuencia, es el inverso del periodo, entonces es el número de oscilaciones que hay en un periodo de tiempo. Eso es segundos a la menos uno o hercios. Hercios es unidad para la frecuencia. Si, si ven aquí, 1 sobre segundos, supongamos que es una oscilación, en un periodo eso va segundos a la menos 1, entonces, si ustedes ven la literatura o harán un libro de física, van a ver, cada vez que tengamos segundos a la menos 1, eso va a ser hercios. Entonces, como les decía, el periodo es el inverso de la frecuencia y la frecuencia es el, el inverso del periodo. Siempre es 1 sobre F o 1 sobre T. ¿Ok? Obviamente, si estamos hablando de movimiento, podemos hablar de velocidades. Nosotros sabemos que la velocidad es, lo vimos la semana pasada, la variación de distancia en un periodo de tiempo, pero en este caso, la diferencia que estamos hablando es... Eh, la longitud de onda. Entonces, podemos decir, y el tiempo va a ser el periodo en el cual ocurre esa oscilación. Entonces, yo puedo decir que la velocidad va a ser la longitud de onda dividida entre el periodo. Y, como ya hemos dicho que el periodo es igual al inverso de la frecuencia, puedo decir que la velocidad también va a ser... La longitud de onda multiplicada por la frecuencia. Si hablamos en el sistema internacional, podemos hablar de metros sobre segundos. Y como está, o podemos hablar también en el sistema CGS, que es centímetros sobre segundos. ¿Sigo? ¿Está clara estas ecuaciones? Esta ¿Sí, ¿Se comprenden estos conceptos? ¿O no? Sí, 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 sí. Perfecto, muy bien, perfecto. Entonces, aquí tenemos un pequeño ejercicio. Nos muestra este. Este lo vamos a hacer al final porque tengo que, como vamos a terminar todo y luego hacemos el ejercicio al final. Voy a compartir nuevamente un segundo. Voy a dejarlo aquí en el miro. Continuamos con la presentación y luego hacemos el ejercicio. Ok. Este no, este no iba, perdón. Este no iba. Tampoco, así. Ok. ¿Cómo podemos clasificar las ondas? Las ondas podemos clasificarlas de diferentes tipos. Por el medio de propagación, como les estaba hablando hace rato, puede ser el aire, puede ser eh, el agua, también puede ser la tierra. Cuando hay un terremoto, es aparente que es el, cuando chocan las dos placas tectónicas eh, eh, o cuando hay ese movimiento de tierra, se va a mover toda la, la onda, se mueve a través de la tierra y ocurren los esos terremotos. Entonces, tiene que haber un medio para el cual la onda pueda propagarse. Ok, tenemos unas ondas electromagnéticas. Este tipo de ondas no necesita un espacio. O un medio para transportarse porque se puede hacer en el vacío el ejemplo más común de una onda electromagnética es la luz la luz tenemos la, la, los rayos de luz del sol la radiación electromagnética del sol no solo hace falta el vacío a través del vacío ella se puede mover está claro chicos sí, pero... sí, per sí. per perfecto Tenemos otro tipo de ondas que se denominan ondas longitudinales y las partículas del, me del medio este, oscilan en, dir en dirección de la propagación de la onda. Por ejemplo, el sonido. Si yo hago, por ejemplo, sonar una campana, yo puedo escuchar la campana a través de un, so un sonido muy, muy lejano. O si yo hago tocar una cuerda también se puede escuchar. Ok, tenemos un tercer tipo, que es una onda viajera. Esta se propaga libremente desde su fuente, transportando mucha energía y recorriendo grandes distancias. Por ejemplo, como les estaba hablando hace rato, las ondas sísmicas. Una onda, este, ellas recorren muchas, muchas distancias. Por eso que se generan maremotos, por eso cuando hay un terremoto cerca del mar, hay alerta sísmica y alerta de maremoto porque por la gran cantidad de distancia que recorren estas ondas. Y una onda estacionaria es esta que está fija en dos puntos y se mueven. Por ejemplo, cuando uno quiere brincar la cuerda, cuando alguien quiere brincar la cuerda, hay dos personas que, que la están moviendo. Y esa, esa cuerda se va a mover a través de dos puntos. Son dos puntos fijos. Y a través de esos dos puntos fijos va a ocurrir el movimiento de la onda. ¿Está claro? Sí, sí, profesor. Okay, sí profesor. Perfecto, chicos. Vamos a hablar de este aquí. Ok. Vamos a hablar de otro tipo de ondas. Y es la luz. La luz también se comporta como una, una onda. Ok chicos aquí yo lo no toqué este, partículas porque eso es más adelante ustedes van a ver algo lo que se llama dualidad onda-partícula que van a ver que la luz y la materia se comporta como onda o como partículas pero eso no venía el, no venía el caso en este tenemos una onda electromagnética como les decía este tipo de ondas verdad se transportan en el vacío y vamos a tratar de hacer esto un poquito más grande para que se pueda ver la imagen Perdón, chicos. Ok, este fíjense. Aquí tenemos, esto está aquí todo... Eh, se mueve, chicos. Ok, tenemos, este es todo el espectro electromagnético, completo. Desde las ondas más grandes hasta las ondas más pequeñas. Este, fíjense. Y cómo se mueven a través del espacio. O sea, por ejemplo, tenemos ondas R. Tenemos los rayos infrarrojos, tenemos la luz ultravioleta, tenemos los rayos X, tenemos los rayos gamma y tenemos los rayos cósmicos. Y si se dan cuenta, en distancia, yo puedo decir algo como lo siguiente. Yo puedo tener, hay un espectro de luz que se llama luz visible. La luz visible es verla. puedo si ver. Si te dan cuenta, aquí nos estamos moviendo desde el rojo hasta el morado a través de en todos estos colores. Que son los colores del arcoíris. Ok. La luz visible es aquella radiación en el espectro electromagnético que va este, ¿no? sí, desde 400 hasta 700 nanómetros. Y eso es, como le dije, la luz blanca se va a difractar en todos los colores, desde el violeta hasta el rojo. Si ustedes agarran, por ejemplo, un, un prisma y le, una, le, le colocan la luz solar, Van a ver cómo se separan todos los colores. O, obviamente, el ejemplo más común es cuando llueve y tenemos sol. La luz va a chocar con esas partículas de agua. Esas partículas de agua van a actuar como un medio difractor y van a generar el arco iris que se observa en el cielo cuando hay agua y hay sol. Y la luz blanca consiste en la mezcla de todos estos colores. Entonces, se puede, se puede considerar que la luz es una fuente que se propaga en formas de rayos de luz en línea recta. Y el, o, no, nuestro ojo, nuestros receptores, tienen sensibilidad a diferentes colores. Pero uno no puede ver ondas de radio, uno no puede ver ondas de microondas, uno no puede ver rayos X y uno no puede ver... Infrarrojos. Nuestra vista no está hecha para ese tipo de, de ondas, nuestros receptores. Pero yo puedo buscar diferentes maneras de, de ver eso. Si yo cambio el medio y cambio el ángulo de incidencia, yo puedo hacer diferentes cosas. Ok y aquí tenemos un pequeño resumen de lo que estábamos hablando las ondas se pueden clasificar según su, su naturaleza mecánicas o electromagnéticas la dirección en la cual se mueven longitudinales o transversales o el sentido de la, de la propagación ya sea viajeras o estacionarias me voy, me voy a devolver a las ecuaciones un segundo. Ya estamos a punto de terminar, pero. Ok, estábamos con este pequeño ejercicio. Tenemos que hallar período, frecuencia, longitud de onda y velocidad de propagación. ¿Qué tenemos aquí? La figura muestra una onda transversal y que demoró 30 segundos en ir de A a. Hasta B. Entonces, voy a, voy a colocar aquí las ecuaciones. Un segundo. Entonces, la primera pregunta que nos hacen el, en el ejercicio es el periodo. O sea, vamos a ver qué es la ecuación de periodo. La ecuación de periodo dice lo siguiente: el periodo es el tiempo en el cual se demora una partícula del medio en hacer una oscilación completa. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, es el período. Bueno, chicos Bueno, se pone No me responde, miro. no sé por qué no me responde. Ah, sí. Se escribe, ¿cuál? ¿no? De bueno, Déjame hacer re un reload de esto. Entonces, ya hemos hablado que el periodo era el tiempo en que se te hacer oscilaciones. ¿Está claro, chicos? ¿Se comprende? Sí, sí, se comprende. Perfecto. Entonces, sí, el, profe. Tie el, el tiempo es 30 segundos. Y me dicen que eso fue lo que tardó en ir a hasta B. Pero vamos a, a ver. Aquí tenemos. Fíjense que da de A a B hay. A ver. Te mandamos que vaya aquí. Hasta aquí es una oscilación. Aquí son dos de que son tres. Entonces, hizo tres oscilaciones en 30 segundos. T3 son 10 segundos. ¿Está claro? Chicos, ¿se comprende? Sí, precisamente. Perfecto. La frecuencia, dijimos que era el inverso del periodo. Es 1 sobre... Esto es 1 sobre 10 segundos y esto es 0,1 segundos a la menos 1 o como les dije 0,1 Hz. ¿Está claro? Chicos. Sí, profesor. Perfecto, perfecto. Ok. Ya vamos terminando ya. Ok, en longitud de onda. Dijimos que era lo que había de aquí hasta acá. De aquí tenemos tres oscilaciones, ¿verdad? Y yo sé que esa distancia mide 90 metros. Y tengo tres oscilaciones. Voy a tener una en longitud de onda de. Puedo decir que mi longitud de onda va a ser igual a 30 metros. ¿Se comprende esto? Sí, sí, profesor. Perfecto. Y ahora nos falta velocidad de propagación. Habíamos dicho que la velocidad era la longitud de onda entre el periodo. Recuerden que esto es un movimiento. De, recuerden, cuando vimos un movimiento uniforme, dijimos que la velocidad era igual a la distancia entre el tiempo. Eso cuando vimos movimiento uniforme. Pero como que estamos hablando de un movimiento armónico simple, la distancia aquí va a ser la longitud de onda y el tiempo va a ser el periodo. Que si sabemos que la longitud de onda es 30 metros, Y el periodo nos dio 10 segundos. Estás con esto, la velocidad va a ser 3 metros sobre segundos. Chicos, muy importante, la unidad es de, de tiempo en segundos es S. No es sec, no es SG. Es solamente S, en minúscula. Es muy importante. ¿Ok? No pongan otra cosa. Siempre las unidades tienen nombre y apellido y tienen una manera de escribirse. Y la manera de escribirse es, como si, por ejemplo, si tenemos en distancias, si usamos el sistema decimal o el MKS, es metros, es kilómetros, hectómetros, decámetros. Obviamente podemos hablar de pies sobre segundos, porque sabemos que la, por ejemplo, la, la gravedad es 32 pies sobre segundos al cuadrado, o 9,8 metros sobre segundos, pero es muy importante que segundos lo escriban S, no lo escriban Sg, no lo escriban Sg, y ni nada y nada de eso, porque el problema puede estar malo, dependiendo del instructor que le corrija un examen, si está de buena, se lo colocan bien, pero si es un profesor estricto, no, no van a tener puntos en el ejercicio. Yo voy a compartir la pantalla. Entonces, lo más importante es que sepamos identificar eh, cuáles son las cosas que nos están pidiendo en el ejercicio. En un problema de ondas, lo primero es leer todo el ejercicio y verificar lo que nos están pidiendo, si son longitudes, si son velocidades, y tratar de hacerlo de esa manera. Y en el caso de química orgánica, vamos a tratar siempre de encontrar primero lo que nos están pidiendo y tratar de repartir la cantidad de carbonos, hidrógenos y oxígenos que tengamos en el caso de la fórmula molecular. Bueno, yo creo que eso es todo por... El día de hoy, yo no sé si la profesora Roxana tenga algo más que decirles. No, 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 todo está bien, chicos, todo quedó claro, ¿verdad? Tienen alguna inquietud sí, o algo? Ah, excelente, los. excelente. No, nada. Más bien, gracias Gabriel por por estar con nosotros el día de hoy, eh, chicos. Recuerden, por favor, el, las, los siguientes Zooms, ¿ok? El día de mañana el lunes, perdón, vamos a tener otro Zoom, ¿ok? Igual estén atentos al correo, al email, sí. para que les okay. llegue todo, ¿sí? Gracias hoy? Roxana. Gracias viernes, Mateo, vemos, ¿no? Sebastián, perdón Gabriel. El, el día de viernes nos vemos otra vez, ¿no? Sí, sí, sí ahora exactamente. Yo mando, ahora yo les mando este a todos el, el sketch. Sí, el lunes va a ¿Okay? ser matemáticas en español y uh -huh. también queríamos introducirles a al profesor Alonso este, Alonso se conectó el día de hoy. Esperamos que nos acompañe como cohost. Eh, seguramente, Gabriel, la próxima semana el profesor Alonso va a estar como cohost, eh, si es que Roxana o yo no estamos disponibles. Perfecto. Y también el, el profesor Alonso está disponible por si hay alguna pregunta después de la clase o, 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 o algo así, ¿no? Okay. Este, entonces, este, bueno. Eh, profesor Alonso, ahí, ahí, ahí te vemos conectado uh -huh. y la próxima semana este, ya estaremos en vivo contigo. Muchas gracias, profesor Gabriel. De nada. Hasta ahí luego. está profesor Alonso. Gracias, saludos. ahí está, ahí está Alonso. Sí, jajaja. Ja, ja. okay, ok chicos, chicos muchísimas gracias. Chico. Hasta luego, chicos, feliz día a todos. Cuídense, chao, chao. bye José, luego, Camila, Alonso. Muchas, muchas gracias. Mateo, Mili, gracias sí, a todos. Sí, chao, chao. Gracias hasta Rafaela. Luego. Bye Emi, bye.